La iglesia de la Sagrada Familia, ubicada en el fraccionamiento Gaviotas, se transformó en un recinto insuperable para que la música del pianista José Miguel Rivera creara una atmósfera de serenidad, exquisitez y armonía la noche del pasado martes. Como parte del programa Cultura con Historia, el Instituto de Cultura de Mazatlán reunió el talento del joven maestro tapatío a las voces del barítono Noel Osuna y de la mezzosoprano Mariel Angulo, en un recital que fundió las imágenes religiosas con el reposo de la noche y un repertorio musical que desgajó una profunda gama de emociones. La sonata número 31 de Ludwig von Beethoven hizo desfilar el ánimo grave, nostálgico y vivaz del maestro alemán en tres movimientos que pusieron en evidencia la habilidad y calidad interpretativa de Rivera, que fue llevada a su máxima expresión con el preludio en fa sostenido y versus de Frédéric Chopin. Posteriormente, el romanticismo y espíritu poético de Franz Schubert se hizo presente en tres canciones, Andemon, Abendstern y Am See, momentos en los que la calma y solemnidad reinaron antes de la gravedad de los Kindertotenlieder, cantos para los niños muertos, de Gustav Mahler, basadas en los poemas del bate alemán Friedrich Rucker, se impusieran sobre el ánimo de los presentes. Llegó el aplauso del público, que se esparció por el templo para sellar la noche. El programa Cultura con Historia volverá a tener al maestro José Miguel Rivera como protagonista este jueves 20 de noviembre en la iglesia San Carlos Borromeo, en la colonia Palos Prietos.